Amigos y familiares dan el último adiós al periodista Osiris Cantú. Cuenta Fiscalía con pruebas suficientes contra policía acusado de matar a un hombre. Renueva a Canacintra su comité directivo. Detienen a sujeto que amenazó a presidente municipal en redes sociales. Se entregan y golpean sujeto buscado por la justicia en New Braunfels. Regresan más de 2 millones de pesos en recursos no ejercidos por la anterior administración. Municipio muestra apertura para apoyar a esposas de los policías desaparecidos. Centro de rehabilitación ha tramitado más de 100 certificados de discapacidad. De esto y más a continuación, quédese con nosotros. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto en este jueves preámbulo al fin de semana. Ya les tenemos lista la información del pronóstico del tiempo, pero en estos momentos la temperatura se registra en los 3 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. El pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 19 grados, continuamos sin probabilidad de lluvia y se mantiene despejado. Para la noche la temperatura estaría descendiendo hasta los 3 grados y tendremos nubosidad creciente. Para el día de mañana, viernes, inicio de fin de semana, temperatura máxima en los 15 grados, se espera que continúe el sol en todo su esplendor, tanto para Piedras Negras como para Eagle Pass. Para el día sábado le destaco que tendremos una precipitación que se mantiene desde un 40 hasta un 30% y la temperatura máxima estaría alcanzando los 14 grados y la mínima estaría descendiendo hasta los 5 grados. Para el día domingo, temperatura máxima en los 20 y la mínima en los 7. Se espera que ya no haya probabilidad de lluvia para este día. Para la próxima semana, temperaturas máximas entre los 22 y los 14 grados y la mínima estaría descendiendo entre los 6 y los 3 grados. Sin probabilidad de lluvia tampoco para la próxima semana, se mantiene despejado. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante para mantenerlos muy bien informados. Muy buenos días. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 2 minutos, la temperatura fría en los 3 grados centígrados. Muy buenos días, un gusto saludarlos en esta mañana de jueves, casi inicio de fin de semana, jueves 24 de enero del año 2019. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12 en esta mañana. También saludamos y agradecemos la sintonía de quienes nos hacen el favor de escucharnos a través de la radio 96.7, la estación Recuerdo, una más de Grupo Zócalo. Gracias y muy buenos días también aquí en el estudio. Hacemos lo propio y saludamos en esta mañana a mi compañera Sonia Nel Pérez de Hoyo. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta mañana de jueves. Ya es casi el fin de semana. Le deseamos lo mejor, lo invitamos a que nos sintonice. Estamos, por supuesto, a través de las redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12. No olvide darle like o me gusta a nuestra página. Va a encontrar información, lo más relevante, minuto a minuto. También lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como @superchannel-12. Y nuestro centro de mensajes, 878-122-2222. 6 de la mañana con 3 minutos, temperatura 3 grados centígrados. Hoy es jueves 24 de enero del año 2019 y lo que nos marca el santoral, pues hay que felicitar a todas aquellas personas que lleven por nombre Francisco y Feliciano. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres o el día de hoy estén celebrando alguna fecha en especial, algún cumpleaños, algún aniversario. Que se la pasen de lo mejor, pues obviamente muy conocidos los Franciscos como Pancho. Así es que Paco, habrá que felicitar a quienes lleven estos nombres. Pues a nuestros jefes, al contador público, Pancho Juaristi, felicidades por su santo. También a nuestro compañero Francisco Liñán, a todos los Franciscos, Paco, también
Juaristi, a todos ellos, felicidades, que tengan un gran día. Y los que cumplen años también, por supuesto. Si usted tiene pensado viajar al lado americano, le tengo la cotización del dólar a la compra, los 18 pesos con 50 centavos, a la venta, en los 18 pesos con 95 centavos. Hubo lotería nacional, le tengo los resultados, el primer premio con 10 millones de pesos para el billete 0 y luego es 6,990, 6,990, cayó en Veracruz, El segundo premio con 800,000 pesos en la bolsa para el billete 46,597. Hay reintegros para los números terminados en 0 y en 7. Felicidades a los ganadores. 6 de la mañana con 5 minutos, temperatura en los 3 grados centígrados. Vamos a dar inicio con la información y fue la mañana del día de ayer cuando cientos de personas se dieron cita para darle el último adiós a quien fuera considerado como uno de los grandes en el periodismo en el norte de Coahuila. Por supuesto, nos referimos a nuestro compañero Osiris Cantú García, que a la edad de los 68 años se nos adelantó. Pues bueno, la causa de su muerte fue un infarto fulminante. Así se anunciaba por las calles de Ciudad Acuña la muerte de un grande del periodismo en Coahuila. Muere Osiris Cantú. Un hombre con más de 45 años al servicio de la ciudadanía a través de su trabajo, el de informar. Ayer por la tarde salió de la redacción de periódico Zócalo Acuña preguntando a sus compañeros si todo estaba bien. Era la última vez que escucharían su voz. Hoy, en una funeraria de aquella frontera se dieron cita familiares, amigos y colegas de Osiris. Fue mi maestro, le aprendí mucho, le gustaban las cosas bien hechas, era estricto, expresaron algunos de los miembros de la prensa en Acuña. El señor Osiris Cantú fue mi jefe, yo trabajé para el periódico Zócalo de 1991 a 1996. Tuve el gusto de trabajar con él, tuve la oportunidad de aprenderle muchas cosas a don Osiris Cantú, el cual... Bueno, dicen que siempre en estas circunstancias dice que uno se está bien agradecido, pero la verdad, durante todo el tiempo que tuve, luego de convivir con él ya fuera del medio de Zócalo, pues seguimos en la misma comunicación. Le agradecí muchas veces la oportunidad que me dio de trabajar, de llegar de un lugar muy lejos de aquí y que me diera la oportunidad de participar en el periódico Zócalo. ¿Qué características tenía Osiris como periodista? Como periodista era muy sagaz, era muy objetivo, a veces era muy ácido en sus comentarios, pero la verdad es que se ganó el respeto con ese estilo único que tenía don Osiris Cantú. Se ganó un lugar muy especial en la comunidad. Que el señor Osiris fue el que me abrió las puertas del periodismo. De hecho, yo llegué a Zócalo a buscar trabajo de lo que sea. Él me dijo que nada más sabía de reportero. Me enseñó a hacer mis primeras entrevistas de a pie, cuando no había ni grabadoras, no había ni teléfonos, no teníamos ni carros, andábamos por la calle caminando buscando la noticia. Él era duro, era fuerte, nos enseñó que la noticia está en el aire, está en la calle, está en todas las personas, que solamente hay que agarrarlas y hay que imprimirlas o grabarlas. Estricto. Le gustaba el trabajo muy bien hecho y eso es algo que hay que reconocerle a él en cuanto a su trabajo. Era muy estricto con los compañeros que estaban a su cargo, pero porque él decía, ustedes tienen que lucirse no porque yo se los exija, sino porque el trabajo va a hablar de ustedes y el medio lo hacemos nosotros. Entonces, eso es algo que hay que reconocerle, que era muy estricto en el trabajo, pero ayudaba a los compañeros a crecer. Don Carlos Agundis recuerda perfectamente la fecha en que conoció a don Osiris Cantú, un 3 de mayo de 1996. Hoy, consternado aún por la muerte de su compañero y amigo, habla de su experiencia en trabajo en equipo. Éramos familia, hablábamos todos los días, dijo el señor Agundis. Más que reportero, más que un periodista, era un gran escritor. En su columna de Escribiendo por Osiris Cantú lo demostraba a plenitud. Un buen periodista que creo que su legado nos deja la importancia del medio, la importancia de trabajar en el periodismo y es un gran ejemplo para los que quieren ser periodistas
que escudriñen un poco la vida y la trayectoria de don Osiris Cantú, porque es muy larga, muy extensa, no sé si más de 40 años en el periodismo, lo hacen ser un fuera de serie a don Osiris. Osiris Cantú García era esposo de Gloria Perales, tenía 5 hijos, Héctor, Sandra, Damaris, José Guadalupe y Osiris, el menor, quien con amor y dolor recordó cómo era su padre en vida y que a pesar de estar casado también con su profesión, una muy demandante por cierto, siempre encontraba tiempo para pasarlo con sus hijos. También estuvo casado con su trabajo, como 45 años de vida profesional, pero nunca alejado de la familia, siempre estuvo muchas horas en el trabajo, pero siempre que regresaba a casa nos arropaba, nos leía, nos hablaba de mis abuelos, y siempre nos dio todo. Con profunda tristeza, sus compañeros de Super Channel 12 nos unimos a la pérdida que embarga a su familia. Nos sentimos honrados de haberle conocido y de haber trabajado con él durante estos 3 años y medio. Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Sin duda, pues nos da mucha tristeza la pérdida irreparable de este gran hombre, un gran compañero, don Osiris Cantú, descanse en paz. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a la nota policíaca. Santiago de Jesús Espinosa Guía, coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia aportó pruebas suficientes para la judicialización del ahora ex policía Víctor Martel, quien dio muerte a un ciudadano en la colonia Los Montes. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinosa Guía, aseguró que la Fiscalía General de Justicia aportó pruebas suficientes para la judicialización del policía Víctor Martel, acusado del homicidio calificado José Carlos Díaz Saucedo, a quien dio muerte en la colonia Los Montes. Sin embargo, al hacerse leer las garantías al detenido, ¿verdad? Solicita la oposición al término constitucional, se reserva a declarar y habrá de fenecer el término constitucional para que se determine si se vincula o no a proceso el próximo domingo. ¿Qué delito le fue? Es un homicidio agravado, calificado con ventaja, ¿verdad?, al cual habrá de responder sobre la imputación que se le haga ver por el representante social. Y por lo pronto queda en prisión preventiva anticipada. ¿Pruebas suficientes en contra de él? Tenemos datos del entorno ahí que lo hacen ver como partícipe en la comisión del delito que se le atribuye, suficientes. Vimos que habremos de abundar si es que se concede la vinculación en un proceso de investigación que concede la ley. Para Super Channel 12, Armando Valdés. En más información, elementos de la Policía de Investigación Criminal informaron sobre la detención de un residente de la ciudad de Monclova por el delito de amenazas en prejuicio del alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, estas amenazas que se hicieron a través de la red social Facebook. Agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron por una orden de aprehensión a un residente de Monclova, Coahuila, por el delito de amenazas en perjuicio del alcalde Claudio Bres Garza mediante las redes sociales. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinosa Guía, informó lo anterior. Sí, se da, al parecer, por complementación, una orden de aprehensión por un asunto, parecer, de amenazas. Entonces, habrá de ser presentado ante el juez de primera instancia en el sistema acusatorio. Se va a verificar la audiencia inicial en el transcurso de las próximas horas. ¿Dónde se complementó esta orden de aprehensión? Mira, no tengo a la mano el IPH, pero se da por cierto la complementación y entonces habrá de ser presentado ante el juzgado. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y más de la nota policíaca, están investigando a detalle este robo con violencia que sufrió la farmacia Benavides, desde donde este sujeto llegó diciendo que tenía un arma de fuego. Amagó la cajera y se llevó 5,000 pesos.
El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinosa Guía, informó que se llevan a cabo las investigaciones al torno al robo con violencia cometido a la farmacia Benavides, donde un sujeto se llevó 5,000 pesos en efectivo. Una negociación ubicada en Juárez y Galeana. Se verifica a través de la intimidación con instrumento, arma, ¿verdad?, de juego. Al parecer parece que se hizo un disparo al piso ahí en amago de la dependienta. Se logra sustraer 5,000 pesos. Estamos sobre la integración de la carpeta, verificando grabaciones, posibles grabaciones del negocio, comercio, para verificar perfiles y probable identidad del participante. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son ya las 6 de la mañana con 15 minutos, la temperatura 3 grados centígrados, fría la mañana de este jueves. Vamos a nuestra primera pausa comercial, enseguida regresamos con más información. En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Paseo de las Tinajas, número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Nuevo ciclo escolar 2019-2020. En Coahuila ya puedes registrarte. Para nuevo ingreso en secundaria, las fechas son del 1 al 15 de febrero. Entra a la página de internet inscripciones.org o visita las oficinas regionales de la Secretaría de Educación. Ten a la mano la CURP y un comprobante de domicilio. ¿Qué esperas? El trámite es gratuito. Con educación fuerte, Coahuila es. Si necesitas apoyo para que crezca tu negocio, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro hay mucho talento listo para colaborar contigo y con nuestro país. Regístrate en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Dinos dónde estás, cómo los capacitarías y cuántas plazas tienes. El Gobierno de México les da beca y seguro médico. Tú los acompañas y asesoras para fomentar su desarrollo y un mejor futuro. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Después de 69 años, el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical. Senado de la República. Cercanía y resultados. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Paga tus nuevas placas y el derecho de control vehicular 2019 y participa por más de 7 millones de pesos en premios, como casas, automóviles y efectivo. Imprime tu formato en pagafacil.gob.mx. Acude a los centros de pago autorizados o a la administración local de recaudación. Al pagar, obtén un seguro de responsabilidad civil vehicular. Más información al 070 o en el Facebook de Administración Fiscal de Coahuila. Fuerte, Coahuila es. Sedena y el municipio de Piedras Negras te invitan a la campaña Canje de Armas 2019, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la explanada de la Presidencia Municipal, por un municipio más seguro. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Son las 6 de la mañana con 18 minutos. La temperatura está alrededor de los 3 grados centígrados. Está fría esta mañana de jueves. Si usted va a salir de casa, hay que abrigarse muy bien. En más noticias, la Cámara de la Industria de Transformación en Piedras Negras renovó a su comité directivo, en donde va a estar encabezado por Carlos López Macario por un periodo más del 2019 al 2020. Al evento asistieron líderes empresariales de la Canaco, Carlos González, así como de la industria manufacturera de exportación, Blanca Tavares, y del presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, Eduardo Castañeda.
Al evento asistió el alcalde Claudio Bres Garza, así como el director de Fomento Económico Municipal, César Verain. López Macario agradeció a los presentes su asistencia e hizo hincapié en la relevancia del Tratado de Libre Comercio para el país, asegurando que es trascendental promover el desarrollo económico en la región y por ello ofreció al alcalde la colaboración de Canacintra para trabajar mano con mano junto al gobierno municipal, pues es de suma importancia estar unidos en este año de reacomodo. Por su parte, el alcalde reconoció el trabajo de la industria para el desarrollo económico de la ciudad. 6:20, 3 grados en la temperatura. Continuando con la información, el presidente municipal, Claudio Bres Garza, recibió ayer a las esposas de oficiales de la Policía Preventiva Municipal desaparecidos allá en el 2009, con quienes pues se entabló un diálogo para poder ver la manera de ayudarlas con una pensión. La mañana de este miércoles, el alcalde Claudio Bres recibió a Rosa María Domínguez Trejo y Cecilia Salas, esposas de José Cuevas Sánchez y Amado Gallegos, oficiales de la Policía Preventiva desaparecidos en el 2009. Ello luego de que el lunes el edil nigropetense se comprometiera a recibirlas para tratar su situación, en particular la solicitud para recibir el apoyo económico del municipio para el sostenimiento de sus respectivas familias. Fueron acompañadas por la apoderada de la Asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Ariana Denise García Bosque, quien destacó la apertura mostrada por Bres Garza. Aseguró que se solicitó recibir el salario de los policías desaparecidos, actualizado, aunque se detectó una traba administrativa por una irregularidad en que incurrió la pasada administración municipal al apoyarlas. Estableció que por el momento no se puede pedir una pensión o indemnización, ya que aún no se ha concluido con la investigación de la desaparición para determinar el posible fallecimiento de los agentes. García Bosque agregó que no solo son los casos de los 4 policías desaparecidos en el 2009, sino también otra mujer policía en el 2010, así como un oficial más, caso que apenas está documentando. Además, se tiene el caso de un bombero del Estado, destacamentado en el aeropuerto, que también desapareció y el Estado no ha cumplido con su familia. El tema es la continuidad de los derechos que ellos tienen, ¿no? Por ahí, por algunas cuestiones, podría decir yo, de la administración pasada que de forma irregular manejó el tema, es que se está complicando para ellas en este momento. ¿Cuál fue el manejo irregular? No quiero entrar en detalles porque la realidad es que hasta ahorita no sé exactamente cómo administrativamente ellos justificaron el que ellas pudieran recibir un apoyo económico por la desaparición de sus esposos. De acuerdo a la ley de declaración de ausencia, cualquier patrón está obligado a precisamente otorgar los sueldos que estaban percibiendo las personas desaparecidas hasta ese momento. En el caso del avance de la investigación y que se presuma inclusive un deceso, es decir, la muerte del trabajador, pues la indemnización por este fallecimiento. Entonces, en ese sentido, es una lucha que hemos tenido con todas las administraciones, ¿sí? Entonces, ahorita, voy a decir de forma contraria o diferente a las anteriores, estamos abiertos y está abierto el municipio a cumplir simplemente con las obligaciones que tiene y cumplir y respetar los derechos de las familias de los desaparecidos. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6:23. Vamos con información del lado americano. Elementos de la policía de Igualpaz pusieron en custodia a Porfirio Navarro. Este joven tiene tan solo 18 años de edad, luego de que la tarde del pasado martes se entregó debido a que era buscado por la policía. La policía de esta ciudad puso en custodia a un joven de 18 años de edad de nombre Porfirio Navarro luego de que acudiera por la tarde del martes a entregarse al saber que contaba con una orden de arresto en su contra activa en New Braunfels. El hombre era buscado porque en enero 12 hirió de bala a un individuo de 32 años de edad que labora para un hotel ubicado sobre la carretera interestatal 35. El reporte de la policía de esa zona señalaba que el empleado se involucró en un altercado con un grupo de personas afuera del motel cuando repentinamente recibió el impacto de bala en la cara. A partir de ahí, cuando Navarro escapó, las autoridades comenzaron a rastrearlo pues se pensaba que podría huir hacia México. Inclusive, las fuerzas de tarea de fugitivos de los alguaciles de los Estados Unidos iniciaron una búsqueda del lado mexicano. A 11 días de ocurrido el violento ataque que dejó marcado del rostro al empleado de 32 años de edad en una clínica de San Antonio, Navarro decidió ponerse en manos de las autoridades de la frontera de Eagle Pass con Piedras Negras.
Este hombre se encuentra en la cárcel del condado de Maverick bajo una fianza de $75,000 y se espera que en los próximos 10 días sea devuelto al lugar donde se le busca para que inicie su proceso ante la justicia. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. En más información, el Departamento de Aduana y Protección Fronteriza informó que mantiene activo este carril Sentry, operaciones desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Con el firme propósito de mantener el flujo constante de autos y liberar de cualquier fila que se pueda formar en el puente internacional número 2, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza mantiene activo el carril Sentry con operaciones desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche. El director de la Agencia Federal en esta frontera, Paul del Rincón, habría hecho el anuncio desde que entró en funcionamiento la vialidad asignada para usuarios frecuentes de alta confianza el año pasado como parte de las mejoras que tiene como objetivo reducir los tiempos de cruces hacia Estados Unidos. Declaró que se tienen alrededor de un centenar de personas que tramitaron su tarjeta para poder utilizar el carril Sentry exclusivamente por el puente internacional número 2. Hizo el llamado para que quienes no calificaron para este trámite a que no utilice el carril designado para Sentry o Global porque podrán ser devueltos a tomar filas por las vialidades regulares. En un futuro se planean sanciones administrativas y económicas. El costo para quien pretende tramitar la tarjeta es de $130 previa entrevista y tendrá una vigencia de 5 años. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 6 de la mañana con 26 minutos, la temperatura en los 3 grados. El Centro de Rehabilitación Integral ha tramitado hasta estos momentos 120 certificados para personas que se encuentran en condición y que buscan obtener sus placas para discapacitados. Hasta el momento han sido poco más de 120 los certificados de discapacidad que el Centro de Rehabilitación Integral ha tramitado para igual número de personas que buscan obtener sus placas de circulación y se encuentran en esta condición. Así lo dio a conocer el director del centro, Francisco Javier Cesati de Hoyos, quien dijo que la demanda por obtener el documento sigue vigente, por lo que se ha optado por agendar citas para los interesados. Cesati de Hoyos dijo que de acuerdo a la experiencia del año pasado, son los 3 primeros meses donde más interés existe por tramitar el certificado, el cual tiene vigencia por todo un año. A partir de lo que va este año, ahí pues donde llevamos, empezamos a llevar la estadística, hemos atendido aproximadamente un promedio de, bueno, hemos atendido un promedio como unos 125, 130 pacientes, y las cartas que se han otorgado son aproximadamente 110 cartas, porque ha habido algunas personas que no han calificado, ¿verdad? Que no son pacientes con que tengan alguna discapacidad que justifique el certificado para el trámite de placas. Pero aproximadamente llevamos un promedio como 110 certificados emitidos en lo que va del año. ¿Sigue, no? Personas que presentan alguna discapacidad viniendo para tramitar. Sí, sí, sí se continúa viniendo. De hecho, ahorita nos estamos manejando por citas y entonces pues vamos a tener todo el resto del mes y yo creo que fácilmente una buena parte de febrero en lo que la gente va a seguir acudiendo. Les decía yo que en el tema de certificados de discapacidad para trámite de placas, no existe caducidad en todo el año. Entonces, pues no hay mucha necesidad que la gente se aglomere el primer mes o el segundo mes. No es como otros programas que, por decir algo, en enero otorgan un descuento y en febrero un poquito menos y en marzo menos. Aquí el beneficio es prácticamente todo el año. Entonces, para que las personas con discapacidad sepan y que no se vean o no se sientan apurados de que tienen que venir a fuerza durante el mes de enero, porque siempre en este mes se nos aglomera mucha gente, ¿verdad? Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En más información, por segunda ocasión el municipio tuvo que regresar al gobierno federal recursos que no fueron ejercidos durante la pasada administración. De nueva cuenta, el municipio tuvo que regresar al gobierno federal recursos que no fueron ejercidos por la anterior administración, al igual que se confirmó el lunes con 1.7 millones del subsidio al fortalecimiento a la seguridad. Se trata de 2.547.585 pesos pertenecientes al ramo 33, así como otros 418.000 pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, los cuales no se aplicaron hasta el 31 de diciembre pasado. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, quien lamentó que se sigan detectando subejercicios de recursos que hasta el momento suman casi 5 millones de pesos.
2,547,585.45 pesos, producto de un fondo de infraestructura social municipal, de lo que se conoce como ramo 33, le conocen como fondo de infraestructura social municipal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no se aplicó hasta el 31 de diciembre del 2018 y pues simplemente no hay nada que se pueda hacer, no hay gestión que se pueda hacer para ir y buscar que ese dinero no se regrese. Se hace el reembolso inmediatamente, porque si no también se hace falta, pero además el reembolso de todo aquello que haya generado de intereses a favor de este monto. Y otro más del fondo también para el fortalecimiento municipal por 418,811.97 pesos, que también no se aplicó al 31 de diciembre. Bres Garza estableció que si bien en estos dos fondos particulares no se verá afectado el municipio durante la repartición correspondiente al presente año, no se puede estar regresando dinero que bien podría ser utilizado en diversas obras. Por ello, afirmó que ha girado instrucciones a todos los funcionarios de su administración a no incurrir en ese tipo de anomalías, tema en el que será muy cuidadoso para no afectar a los próximos gobiernos, pero sobre todo a la ciudad. Antes del 30 del presente mes de enero, en que ya se termine ahora sí la entrega-recepción y lo que la ley marca de 30 días para documentar todo. Y ahí hay muchas otras cosas que se van a documentar, desde lo más sencillo hasta cuestiones preocupantes como la planta potabilizadora número 3. Lamentable que estos recursos se pierdan, eso es. Y lejos de reprochar y de voltear hacia atrás, le mando un mensaje a la sociedad, voy a cuidar todo esto, y le mando un mensaje a todos los servidores públicos de que deberemos de cuidar que esto nunca más vuelva a suceder. Alcalde, esencialmente, ¿debieron haber sido aplicados estos fondos en qué? En obras. De infraestructura. En sí teníamos planeado, tenían planeado unos tanques elevados de agua, tenían planeado algunas otras obras. Pues es dinero que se pierde. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Tantas cosas, ¿no? Sí. Que se pudieron haber hecho. Muchas, muchas cosas, muchas necesidades que presenta la ciudad de Piedras Negras, pero pues simplemente ese dinero no se invirtió. Y como dice el alcalde Claudio Bres Garza, nada se puede hacer, se tiene que regresar. Casi 5 millones de pesos. De recursos que ya tenías. Una necesidad así rápido. Pues simplemente, mira, a mí nunca se habilitaron los carriles laterales del Puente Fuerte. ¿Sabes qué se me viene a mí? No te gastas ni, no sé, ni la mitad de lo que se regresó de los 480 y tantos mil pesos. Ahí hubieras habilitado los carriles laterales, que tanto, ¿no?, necesita la gente. Sí, sí. A mí se me viene a la mente las escuelas primarias públicas. Hay unas que se están cayendo, que los baños están con, bueno, las, ya hablando quedadas, de escuelas públicas, pues sí, les corresponde a la Secretaría de Educación. Sí, sí, pero ¿no?, el gobierno federal. En algo. Pero Ángel, sí, o sea, no, en algo, difícilmente el ayuda, municipio podría dar recursos, baches, para las escuelas. No sé. Sí, simplemente vamos a hacernos de la idea del programa de los mini splits, era 50% los padres de familia y por 50% por ejemplo, de ahí las, también, pues de agarra de simplemente ahí los baches. Sí, los baches. Con ese dinero. Bueno, igual y nos pueden decir, bueno, es que van etiquetados a obras de infraestructura. Perfecto. ¿No nos hace falta infraestructura? Claro, muchísima. Y fíjate, los espacios, como por ejemplo, todos los detalles que han detectado en el teatro, Pepe Maldonado, en el Beto Estrada. La remodelación del mercado de Zaragoza, que quedó mucho a desear, o sea, se invirtió mucho dinero y todavía no simplemente no quedó, y también listo. Me llama la atención lo que dice el alcalde, más allá de regresar estos recursos, los intereses que generó este dinero por tenerlo ahí en el banco, pero ahí está la situación. En fin, este dinero se tuvo que regresar. Son las 6 de la mañana con 33 minutos, vamos a la pausa, regresamos en un momento. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros, donde podemos vivir libremente,
con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Ofrece confianza. Servicio exacto. Si la gasolinera es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. Oh, 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 oh. Todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido. Paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza listo está, Zaragoza somos todos. Instituto Profesor Homero Jiménez Special English Institute. Aprende inglés en solo 10 meses sin costos de inscripción, con horarios totalmente accesibles, servicio y atención personalizados, 8 horas de prácticas semanales. Además, al finalizar recibe un diploma con valor curricular. Informes a los teléfonos 782-7137 y 783-2415. Inicio de curso 5 de febrero de 2019. Special English Institute, making the difference. Solo faltas tú. Radio Zócalo, Super Channel y Zócalo Piedras Negras nos unimos a la pena que embarga a la familia Cantú Perales por la sensible pérdida de nuestro compañero y amigo Osiris Cantú García, acaecido el pasado martes 22 de enero en Ciudad Acuña a la edad de 68 años. Le sobreviven su esposa Gloria Perales, sus hijos Héctor, Sandra, Damaris, Osiris y José Guadalupe, así como sus hijos políticos y nietos. Su cuerpo está siendo velado en Funerales González de esa ciudad y posteriormente se dará a conocer hora de misa y sepelio. Respetuosamente, Radio Zócalo, Super Channel 12 y Zócalo Piedras Negras. Estamos de regreso, 6 de la mañana con 37 minutos, 4 grados ya. Marca el termómetro esta mañana. Continuando con más información, el encargado de la Casa IMCA para Menores Migrantes, Rafael Martínez, dio a conocer que en lo que va de este mes de enero se han resguardado a 23 jovencitos que han sido repatriados por ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. En los primeros días de este mes de enero, la Casa IMCA para Menores Migrantes ha atendido a 23 jóvenes que fueron repatriados tras ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos, cifra que es baja en comparación con el mismo periodo pero del año pasado. Rafael Martínez, encargado de la casa, informó lo anterior y dijo que todos ellos ya fueron enviados a sus lugares de origen tras permanecer apenas unos días en el albergue. Señaló que desde el año pasado siguen siendo menores originarios de los estados de México y Guanajuato los que encabezan la lista de repatriados por esta frontera. En realidad sí han sido pocos, nosotros esperábamos más, ¿verdad? Van 23 menores atendidos, entonces nosotros esperábamos un poco más, pero creo que una vez que mejore el tiempo va a incrementar la cifra de menores, ¿verdad? Que intentan llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, principalmente yo creo que para el mes de febrero, ya que siempre para nosotros los primeros 3 meses del año son cuando más menores intentan cruzar, ¿verdad? De estos primeros 23 del mes, ¿cuántos todavía permanecen en el mes?
Ahorita ya no hay ninguno, ayer entregamos los dos últimos que quedaban, era uno del Estado de México y uno del Estado de Guanajuato, ¿verdad? Que dicho sea de paso, de estos dos estados son los que vienen ocupando los primeros lugares desde el año pasado, ¿verdad? Tanto Guanajuato como el Estado de México. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Atención, mujeres, sobre todo si son mayores de 40 años, porque la unidad de medicina familiar, es decir, la clínica número 79, dio a conocer que va a llevar una campaña de mastografías. Este sábado y el lunes de la próxima semana, la unidad de medicina familiar 79 del IMSS hará una nueva campaña de mastografía dirigida a la población femenina en general, sin importar que no sea derechohabiente del Seguro Social, declaró el doctor Juan David Martínez Castro, director de la mencionada clínica. Indicó que esta campaña está dirigida a mujeres mayores de 40 años, así como a aquellas que tengan más de 2 años sin practicarse este tipo de exámenes que permiten la detección oportuna de cáncer de mama. El doctor Martínez Castro dijo que para esta campaña no es necesario hacer cita previa, sino solo presentarse ante los puertos verdes de medicina preventiva y solicitar la realización del estudio, el cual se empezará a efectuar a partir de las 8 de la mañana de los mencionados días. Estamos invitando a todas las mujeres mayores de 40 años a que realicen este año, luego inicien su mastografía, aquellas que tengan 2 años sin realizarla, o que nunca se le hayan realizado y que ya hayan cumplido los 40, con gusto estamos aquí, o que les toque si tienen más de esa edad, porque cada 2 años se la tienen que realizar. ¿Qué días y en qué horario? Este sábado estaremos aquí desde la mañana, a las 8 de la mañana inicia nuestra jornada, y el lunes también, o sea el 26 y el 28 de enero, cerraremos también con esa acción, para que todas las mujeres que quieran venir, con gusto estamos para recibirlas y que también cumplan su esquema, traigan a su familia para realizar ese esquema de vacunación necesario que sus hijos tienen o que su familia requiere. Solamente registrarse, no es necesario consultar, como siempre lo hemos dicho, recuerden que esas acciones son de medicina preventiva. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. En más información, la directora de Bienestar Social Municipal, Mirtala Barrera Tamés, dio a conocer que ante la detección de daños en el techo del gimnasio Beto Estrada, pues ya se iniciaron las labores de remodelación de su infraestructura. Cuadrillas de Obras Públicas Municipales, así como de Imagen Urbana y Ecología, vienen realizando las reparaciones a la gran cantidad de daños que presentaban diversos recintos deportivos, que incluso obligaron a cerrarlos temporalmente. Mirtala Barrera Tamés, directora de Bienestar Social Municipal, estableció que en el gimnasio Beto Estrada se detectaron daños en el techo, provocados por los fuertes vientos de diciembre del año pasado y que no fueron atendidos. Pero además, aseguró que esa y otras instalaciones deportivas, así como centros comunitarios, presentaban daños en las tuberías de drenaje por piedras en el interior de las mismas y en los sanitarios, además de vidrios rotos. Barrera también se aseguró que se seguirá trabajando para atender todas las deficiencias detectadas y, en la medida de las posibilidades, ir reabriendo los espacios que ya estén en condiciones de ser utilizados. No solamente en el auditorio, sino en muchos otros de los espacios que pertenecen al desarrollo social, lo que anteriormente era desarrollo social y que ahora es bienestar social. Estamos hablando de que son algunos espacios deportivos que lamentablemente estaban sumamente dañados. Estamos hablando de los techos, estamos hablando de los vidrios, estamos hablando de los sanitarios, muchas cosas que se están tratando de reparar y vamos paso a paso, porque estamos hablando de que pues hasta ahorita no hemos encontrado uno solo que esté en óptimas condiciones. Entonces, estamos tratando de priorizar y de ver los daños de cada uno de ellos para, en la medida de lo posible, ir reparándolos. Aparte de los fuertes vientos, estamos hablando de que en algunos de ellos, por ejemplo, los sanitarios estaban llenos de piedras, tenían, desconozco quién haya puesto piedras para dañarlos de tal manera. Estamos hablando de que prácticamente todos los vidrios quebrados. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo.
6:44 a.m. La alcaldesa del municipio de Guerrero, Matilde Estrada, confirmó que el gobierno federal suspendió el recurso destinado para Pueblo Mágico. La presidenta municipal de Guerrero, Matilde Estrada Torres, dijo que tras sostener una reunión con la secretaria de Turismo, Guadalupe Ollervides, la funcionaria confirmó que el gobierno federal suspendió el fondo destinado para los pueblos mágicos. Señaló que por ello seguirán trabajando por su cuenta y buscarán aprovechar cualquier bolsa concursable para obtener recursos que permitan la promoción del municipio, además de crecer en infraestructura turística. La alcaldesa dijo que una ventaja de Guerrero es que es un municipio que ya cuenta con la denominación de Pueblo Mágico, por lo que esperan tener una mejor respuesta al momento de buscar apoyo. Pues efectivamente, en la reunión que tuve con Lupito Ollervides, pues ya nos confirma que sí se dio de baja del presupuesto del Fondo de Pueblos Mágicos, pero pues por instrucciones del gobernador vamos a seguir trabajando en este tema, vamos a seguir promocionando el turismo y los pueblos mágicos, pues para traer más economía, más derrama económica a todos los pueblos, ¿verdad? Y al Estado en completo. En general, ¿también tuvo que ver en este tema el secretario de Infraestructura? Sí, claro, pues como lo comentaba con Lupita, dice, a ver, ya no habiendo un fondo así para pueblos mágicos, pues tenemos que tocar puertas en todas las bolsas que haya. Entonces, infraestructura, pues es el apoyo a todos, ¿verdad?, a todos los municipios, pero pues a lo mejor nosotros, como por tener el nombramiento, pues ya tenemos un poquito más de ventaja, ¿verdad?, de necesito esto porque necesito impulsar el turismo, promover todavía más, ¿verdad? Entonces necesitamos un pueblo más organizado, más con más infraestructura, y pues para eso pedimos también el apoyo de Berlanga, ¿verdad?, el secretario de Infraestructura. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 6:46, 4 grados en la temperatura, pues si bien no desaparecen los pueblos mágicos como tal, pues sí tendrá que buscar recursos, porque ya el gobierno federal como tal para Pueblos Mágicos no dará dinero. Así es, y ya fueron denominados, que incluso fue oficialmente, los que son pueblos mágicos tienen una placa que así los identifica, pero pues ese rubro para el mantenimiento, me supongo que para el mantenimiento de, sobre todo porque cada uno de los pueblos mágicos tiene algo histórico, la estructura del pueblo, en fin, pues ahora van a tener que ser el mismo gobierno, ¿no?, que se haga cargo de este gasto. Recursos para la misión de San Bernardo, que es uno de los monumentos o ruinas históricas, ¿no?, que le da precisamente esta etiqueta de Pueblo Mágico al municipio de Guerrero. Pero bueno, ahí está la situación. 6:47, vamos a nuestra última pausa comercial, enseguida rezamos. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Grandes sorpresas este 2019. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Al pagar tus derechos de control vehicular y placas nuevas, puedes ganar uno de los 15 automóviles último modelo y muchos premios más. Para más información sobre cómo hacer tu pago, entra a pagafacil.gob.mx. Marca el 070 o manda un mensaje al Facebook de Administración Fiscal de Coahuila. Aplican restricciones. Con contribuyentes cumplidos, fuerte Coahuila es. Exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu Gasco.
Latina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Paga puntual tu impuesto predial y así quieras mega se fortalece. Aprovecha el 15% de descuento en enero y asegura tu casa gratis. Realiza tus trámites en www.piedrasnegras.gov.mx o ven a la Tesorería Municipal y en Soriana. Paga puntual tu impuesto predial y así Piedras Negras se fortalece. Piedras Negras es tu ciudad. En Coahuila, sé parte del proceso de preinscripciones al ciclo escolar 2019-2020. Inscribe a tus hijos. Hay fechas de nuevo ingreso para preescolar, primaria y secundaria. Regístrate en inscripciones.org o acude a las oficinas regionales de la Secretaría de Educación. Necesitas la CURP de tu hijo y un comprobante de domicilio. El trámite es gratuito. Con educación fuerte, Coahuila es. En 10 minutos, las 7 de la mañana, tenemos más noticias para usted. Será durante todo el mes de febrero que la Universidad Pedagógica Nacional Campus Piedras Negras mantendrá el periodo de inscripción tanto para los interesados de una licenciatura en psicología educativa y también para maestría. Durante todo el mes de febrero, la Universidad Pedagógica Nacional Campus Piedras Negras mantendrá el periodo de preinscripción tanto para los interesados en cursar la licenciatura en psicología educativa, así como para quienes quieren cursar una maestría en educación media superior o educación básica. Lo anterior fue dado a conocer por el director de dicha casa de estudios, Jesús Cepeda Dovala, quien agregó que este periodo de preinscripción también es para las subsedes de la UPN en Sabinas y la de Acuña. Alumnos egresados de nivel de preparatoria, que para ellos están las clases de lunes a viernes y para profesionistas que están en servicios exclusivamente los sábados con un grupo limitado. Y para el área de las maestrías en educación media superior y básica, en tanto en la región carbonífera, en la subsede de Sabinas y la subsede de Ciudad Acuña, establecemos también la aperturación de proceso de inscripción ahora en febrero para iniciar clases, licenciatura y maestría en el mes de septiembre. El doctor Cepeda Dovala mencionó que una vez que los aspirantes a ingresar, ya sea a nivel licenciatura o maestría, cumplan con los requisitos previos, se les aplicará un examen diagnóstico en el mes de mayo. Bueno, los egresados de nivel bachillerato que tengan terminados sus estudios, acta de nacimiento, copia y el original del certificado de estudios, si está en trámite, deben de traer una constancia correspondiente. Y por otro lado, también fotografías. Es decir, este proceso es un proceso en el que este mes de preinscripciones se dan a conocer detalladamente para que el alumno de psicología y de la maestría en educación básica el día 18 de mayo, que cae en sábado, apliquen un diagnóstico de evaluación para saber en qué nivel se encuentran de preparación. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. 6 de la mañana con 53 minutos y la temperatura se mantiene en los 3 grados para nuestra ciudad. Ya les tenemos lista la información del pronóstico del tiempo que nos indica que para el día de hoy la temperatura máxima estará alcanzando los 19 grados sin probabilidad de lluvia, los vientos se mantienen en calma y se mantiene despejado. Para la noche, la temperatura estaría descendiendo hasta los 3 grados sin nubosidad creciente. Para el día de mañana, viernes, inicio de fin de semana,
La temperatura máxima estará alcanzando los 15 grados y se espera que continúe el sol en todo su esplendor, tanto para Piedras Negras como para Eagle Pass. También le tenemos toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días. En específico para este sábado se espera que la temperatura máxima alcance los 14 grados y la mínima en los 5. Se mantiene una probabilidad de lluvia desde un 40 hasta un 30%. Que disminuye para la noche. Para el día domingo, temperatura máxima en los 20 y la mínima en los 7. Para la próxima semana, las temperaturas estarían oscilando entre los 22 y los 14 grados y la mínima entre los 6 y los 13. Se mantiene despejado sin probabilidad de lluvia hasta el momento. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoridad en el tiempo. Muy buenos días. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Vamos a la imagen del puente internacional número 2. En esta mañana de jueves, preámbulo al fin de semana, tiene fila como en los últimos días, casi a la mitad del cruce internacional. Tenga paciencia para llegar a los Estados Unidos. Gracias a todas las personas que se estuvieron comunicando con nosotros, nos siguen preguntando acerca de la señal y es muy fácil solamente reprogramar su televisión para que se vuelva a ver la señal de Super Channel 12. Gracias. Dice rápidamente, buenos días, ¿me pueden ayudar a saber si están multando por quemar hierba en lotes baldíos? Pues obviamente, ¿no? Está contaminando, sí. No es lo más recomendable, si es pues, mucha basura, es mucha hierba, tratar de ver la manera de depositarlos en una bolsa. O juntarlas, ajá, sí, en bolsas que grandes. El servicio de recolección de basura y si no, pues tendrá que ir hasta el relleno sanitario. Dice, buenos días, muy lamentable que se tuviera que devolver ese recurso que ya se tenía y más con intereses. Esperemos que esta administración se designe a alguien para supervisar ese apartado, un contralor. Buenos días, excelente noticiero, gracias. Y pues bueno, de esta manera ya hemos llegado al final de esta edición de Telezócalo Matutino. Le agradecemos de verdad el favor de su atención en esta mañana. Quédese con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Red 12, los hechos a detalle. A continuación, no, por favor, no le cambie. Sonia Nel Pérez de Hoyos, Sabrina Rodríguez, Ángel Robles Estrada. Decimos gracias. Que tengan un excelente jueves. Los esperamos mañana en punto de las 6.